Que para mí es muy especial, de verdad, estoy muy feliz de tener aquí a Alejandra Bogue. ¿Cómo estás, Ale? No, pues encantada de estar aquí contigo, de verdad. Qué maravilla que te provoque felicidad. A veces el sentimiento y la sensación de felicidad es como difícil vivirla, sentirla, transmitirla, pero gracias. Gracias, además, te veo aquí con esos ojazos, gracias. No, bueno, pues, ¿qué te puedo decir de felicidad? Yo creo que justamente tú eres un gran ejemplo, y aparte de ser un ícono de, pues de eso, de luchar por la felicidad y por ser feliz y por lograr lo que siempre has querido. Viene mi primera pregunta. ¿Cómo surge Alejandra Bogue? ¿Cuáles son tus primeras experiencias como Alejandra Bogue? Mira, esencialmente hablando, desde que tengo uso de razón, Alejandra Bogue es desde que viene al mundo en mayo 16 de 1965. Hagan sus cuentas, señoras y señores. En este momento, 51 años, voy para 52. Surge. Y a partir de que tengo la primera noción de conciencia, que la palabra conciencia también es un poco pretenciosa y difícil de usar. No, y también fuerte. Y fuerte. Uh-huh. Pero te empiezas a dar cuenta que estás en este mundo y que naciste pues con un sexo que no te corresponde con el del cerebro, con el que traes, con el que te visualizas y con el que te imaginas. Y a partir de eso, desde toda la vida, y vas creciendo y sabes que en ese momento era un tabú. Platicar esas cosas eran... difícil, claro. Pues más que difícil, era temas intocables. Definitivamente no era de... te pregunté o no, y además iba en una escuela de niños, entonces con más razón. Claro, y no había quien platicárselo en ese momento. Pero imagínate tú platicándole a mi amiguito de segundo de español, porque iba en una escuela bilingüe. Platícale, oye, quiero ser mujer en una escuela de varones. Realmente, eso sí. Te mentiría si te digo, ay, es que yo viví retraída. Ay, Nora, yo siempre he sido el alma de la fiesta. Siempre organizaba yo los juegos, la pachanga. Nadie lo duda. Y realmente son cosas que además ni siquiera en esos momentos de tu vida no estás premeditadamente, voy a hacer esto, lo otro, siento. Sabes que, pues que te sientes mujer, pero que no lo eres. Uh-huh. Pero no es como ahora que ya se polarizó y se fue hasta la cocina, ¿no? Desde los 6 meses de nacido ya puedes saber tu género, y etcétera, etcétera, etcétera. No estoy juzgando a nadie, pero las cosas son diferentes. Socialmente hablando, sí hay muchos avances en cuanto a leyes, en cuanto a ciencia, pero socialmente hablando estamos en pañales. Entonces, claro. En ese momento... pues lo vivo y pues ahora sí que pues soy vivo con mi familia, siempre he sido muy familiar, siempre he sido una persona que muy apegada a mi madre, a mi abuela en ese entonces, que te extraño, preciosa,
Y bueno, pues son cosas que si te trato de ponértelas en palabras rembombantes para que vean, ¡ay, qué bárbara! ¿Cómo lee esta? No. Porque la vida es o no es. Claro. Así de simple. Claro. O sea, nos podemos llenar de sofismos y de palabras buscadas en el diccionario y leer cuánto libro. Pero si no hay conocimiento, no hay nada. Y en ese momento, pues yo sí tenía el conocimiento de saber que no estaba en un cuerpo que yo quería ser. Y claro, que tenía que buscar la manera de cómo me iba a desarrollar. Ok, porque creo que esto es muy importante, pues desde la época en que te sucede todo esto y cómo empiezas también a crecer, cómo te haces actriz, cómo te haces una actriz famosa. Bueno, evidentemente el talento se te nota a flor de piel, pero el lograr como esta fuerza ya, como esta seguridad, como soy Alejandra Bogue. Mira, eso... ¿Qué pasó? Eso nunca lo puse en tela de juicio. Claro que todos los seres humanos, ahorita me estás diciendo palabras muy bonitas, mi querido Ale, esta seguridad y ahora esta palabra que me encanta, empoderamiento. Claro. Toda la vida, pero no era algo... Definitivamente siempre tuve el apoyo de mi familia. Pero okay, el apoyo de mi familia no quiere decir que te alcahueten tus puterías. Perdón, ¿no? ¿Me suelto? Okay. Dale, tu casa, estás en tu casa. No quiere decir que te alcahueten todo y que todo te solapan, etcétera. No, te apoyan en el momento en el que tú te respetas y realmente te aceptas. Eso te da mucha seguridad para ser esta aguerrida, esta persona que segura de sí misma que me estás platicando, que... Muchas veces, y aunque usted no lo crea, señoras y señores, hay momentos en los que dudas, siempre dudamos. Los seres humanos siempre dudamos en... Oye, me veía guapa. Oye, ¿estuve bien? Siempre, siempre, siempre. Hasta la persona más segura de sí misma llega a tener sus dudas igual y me van a decir, ay, esta, ¿cómo crees? Yo no... Bueno, en algún momento dudamos. Y... lograr eso, es que lo que pasa es que para mí no me costó ningún trabajo. Te mentiría si te digo, fíjate que pasé por un proceso larguísimo de autoconvencimiento de que me quería poner los tacones, que además se me ven divinos, ya vieron, ¿no? Sí, claro. No, es algo que es esencial, es inherente, ya está. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Como tiene que ser, sin pensar tanto las cosas. Como ahora que hay ¿cómo le puedo hacer? Pero es que dudo porque me da miedo, porque esto lo... No, así sí, no es estar seguro de lo que quieres. Lo tienes y lo vives. Pero si realmente lo quieres vivir. Porque también estar preguntando tanto en las cosas tan pensadas te alejas de tu objetivo. Claro.